Juan Pablo, ¿cómo estamos? Bueno, pues encantado, estamos hoy en esta escuela de cocina, en Teresa Pon la Mesa, porque eso es lo que queremos, como experto en conservas, que nos enseñes a cocinar con ellas. Bueno, pues vamos con ello. Hoy nuestra protagonista es una legumbre. Las lentejas. Hombre, nutritivas, sabrosas. Fibra, hierro. Esenciales, ¿no? Que sí, claro que sí. Bueno, normalmente el líquido de cobertura es agua, ya están cocidas, están listas para trabajar con ellas. Hay un montón de variedades de lentejas. Hay un montón. Pues tenemos la pardina, tenemos esta, que es como el caviar, la beluga. La beluga. Tenemos la castellana, que es con la que vamos a trabajar. Esta es la castellana, me dices, ¿no? Eso es. Cuando hacemos un guiso, sí que aprovechamos el tarro entero con su líquido de cobertura. En este caso, como lo vamos a hacer como ensalada, las lavamos, las escurrimos y las secamos. Mira, tenemos tomate fresco andado, pimiento verde italiano y cebolla roja. También cortadito. En brunoise. Y ahora hay que aliñar. Aceite de oliva, unas gotas de limón y sal. Uy, esto ya tiene un pintón. Bueno, espera un momento, tengo una sorpresa. No me digas. Mira cómo vamos a rematar el plato. Oh. Con unos boquerones en vinagre, de Santoña. Toma ya. Como las anchoas, el mismo pez, con diferente tratamiento, semiconserva, y ya verás cómo combina. El toquecito del boquerón le sube ahí, ¿eh? ¿Verdad? Le da alegría. Le da alegría, sí. El boquerón es muy, muy nuestro, ¿no? Un boquerón en vinagre. Pues mira, mezclar con lentejas, pues igual no lo habías probado nunca. Pues no, efectivamente, un plato fresco y además muy sabroso. Bueno, siguiente receta, Miki. Las lentejas las vamos a mezclar con unos pimientos asados, cebolleta fresca y vamos a rematar esta vez con anchoas. Estamos utilizando pimiento del piquillo, que nos viene de Lodosa, de Navarra. Efectivamente. Está en aceite de oliva, pero como ves tiene un ajo que va a dar un toque de sabor. Lo picamos aquí, lo hacemos juliana. Corte en láminas, llamado así por un cocinero francés llamado Jean Julien, que fue el que le dio nombre. Fíjate. ¿Cuánto aprendemos, Lo que tú sabes. Jean lo Julien. Que tú sabes. En 2 minutos con Julien, internet. Juliana. Hago yo maravillas. Fenomenal. Llega ese momento de incorporar y abrir una lata de anchoas. Dale. Maravillosa. Anchoas de Santoña. ¿Cómo terminamos el plato? Mira, bueno, ya sabes, oro líquido, Juan Pablo y los tallos de cebolleta fresca. Muy resultón. Y el punto de sal, bueno, has visto que no lo hemos echado, depende del toque que tenga la anchoa. ¿La cebolleta tiene ese crunchy que te gusta tanto? Efectivamente, lo veo un plato muy resultón, terrícolas. Por cierto, nuestra última receta viene ya elaborada. Lentejas a la riojana. A la riojana. Guisos sabrosos, guisos muy apetecibles y en poquito tiempo. Sí, yo, bueno, las he visto hasta con foie, ¿no? Hay con conejo, con carnes, diferentes carnes. No solo está sabroso, sino que también es un bocado de salud. Hierro, ¿eh? Nos lo han dicho toda la vida, que tiene mucho hierro. Combates la anemia, es bueno para los huesos, para el tránsito intestinal. Terrícola, ya sabes, las lentejas, un producto muy nuestro y que tenemos que aprovechar en todas sus versiones. Lentejas, si quieres las comes y si no... También. 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 Claro que sí.